Buenas noches, buenos días, buenas tardes. De acuerdo a ese rinconcito del mundo, que es el lugar nuestro de cada día, donde no hay fronteras, porque gracias a estos nuevos medios eh, hoy podemos estar traspasando las fronteras de nuestro propio país, de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestros amigos, para conectarnos con ustedes, los oyentes, los oyentes de este programa que se ha dado en llamar de jóvenes para jóvenes. Y está, pero soñado en el corazón de chispazos literarios. Bueno, 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 llegó el martes y con el martes la ilusión de que Elsa, que está ahí esperando, ya tocó la puerta. Vamos, Elsa, ya puedes pasar, esta casa es tuya y los jóvenes del mundo te están esperando. ¿Qué nos traerá Elsa hoy bajo el poncho? Como se decía en mi época, no sé cómo se dice en la de ustedes, pero se decía así, como de, diciendo, ¿qué nos, ¿con qué nos sorprenderá? A ver, amiga, adelante. Hola, gente linda. Yo voy a contarles un cuento de Emma Wolf que se llama El Centauro indeciso. De camino a Carlos Paz, yo vi un centauro mitad hombre, mitad caballo, mitad caballo, mitad hombre. Como era la oh, pasada la hora del mediodía, el centauro tuvo hambre. Sobre el lado un lado de la ruta, un hermoso campo de alfalfa fresca. Del otro lado de la ruta, un puesto de choripán. Y qué como dijo el centauro, choripán o alfalfa, alfalfa o choripán. Dudaba y tanto dudó que decidió no comer. Pero el no comer le dio sueño y dijo, ¿y dónde duermo? ¿En un establo o en una cama? ¿En una cama o en un, en un establo? Dudaba y tanto dudó que decidió no irse a dormir. Pero tanto no comer y tanto no dormir, el centauro se enfermó. ¿Y ahora qué hago? ¿A quién llamo? ¿A un médico o a un veterinario? ¿A un veterinario o a un médico? Dudaba. Y tanto dudó que se murió. ¿A dónde van los centauros cuando mueren? Me pregunté. Y como no sé, lo resucité. ¿Cuántas veces no nos encontramos ante la disyuntiva? de qué decidir o qué camino tomar. A veces son momentos difíciles y a veces nos lleva un poco más de tiempo, pero sin duda que en algún momento tomamos la decisión correcta. ¡Anímense! Bueno, ahora vamos a disfrutar o vamos a deleitarnos escuchándola a Francesca Ninelomo con una poesía sobre el bullying. Adelante, Fran. Hola, mi nombre es Francesca Minelono y hoy les voy a leer Bullying. No son bromas inocentes, son látigos que golpean a sus almas pequeñas, son veneno de serpiente sin antídoto posible. No, no son bromas inocentes porque duelen como clavos insertados a martillazos en sus mentes, son azotes en la cara, una plaga sin remedio. Combustiones insolentes que aporrean la inocencia y sacuden la moral de la víctima elegida. En la burla no hay disculpas, de la moral avallazada. Es un delito cantado el no sentir empatía. Golpes, empujones, insultos, risotadas, agresiones que provocan depresión y tristeza y le ponen a la fuerza la mochila del miedo y sonetimiento. No, no son bromas inocentes, son dagas autoritarias que van quitando alegrías, socavando la autoestima y van sembrando daños que lo marcarán de por vida. Silvia Minelono de Rodríguez Olavarría, Buenos Aires, Argentina. La tecnología vino para quedarse y se instaló muy fuerte en nuestras vidas. Tiempo atrás, eh, escribir una carta, mandarla por correo y esperar a que llegue el cartero un día avisando que hay carta para nuestra familia. Era todo una algarabía. Y hoy en día lo escribo y el otro lo está recibiendo al instante. Son cosas maravillosas. Son cosas muy buenas. Tiempo atrás, cuando yo estaba en la facultad, a mí me tocaba este, hacer los trabajos prácticos a máquina de escribir. Y hoy tenemos la, la escritura por internet, por ejemplo el Word, que es lo que yo sé usar mejor. Y antes en la máquina de escribir me equivocaba y no había forma de corregirlo. Hoy este, el Internet te lo corrige, te corrige los errores ortográficos, te corrige algunos, este, algunos modismos literarios. Entonces yo creo que es excelente la tecnología, es excelente. Pero nos hemos olvidado de usar un poco más el cerebro. Nos hemos, mucho, nos hemos hecho muy independientes de la tecnología. Y nuestro cerebro está, se ha quedado sin trabajo. <laughs> Yo me acuerdo que me tenía que memorizar los números telefónicos para poder llamar a distintas personas. Hoy los está, me está memorizado en el teléfono celular y ya no me preocupo. Ya sé que están ahí y punto. Pero a veces cuando me dejo el celular en mi casa y necesito llamar a alguien de mi familia, no recuerdo los números. Mi cerebro se ha dormido en poder recordar cosas importantes. Eh, yo creo que la tecnología es buenísima. Pero ser dependiente de la tecnología no está tan bueno. Nuestro cerebro también necesita trabajar y le hemos ido quitando trabajo y eso es eso lo que nos está poniendo en riesgo en muchas cosas. Es simple y parece que no significa nada, pero a la larga es muy importante. El Señor dice que eh, no hay casi comprensión de texto. Yo siempre dije que los jóvenes son quienes más trabajan el lenguaje porque se viven mandando mensajitos, pero tristemente resumen, eh, usan emoticones y entonces se están quedando cortos de lenguaje. Y nuestro lenguaje, nuestro idioma sobre todo es tan bonito y es tan rico eh, que es una pena que los jóvenes no, no puedan disfrutar de más palabras. Por, por el hecho de no tener una lectura, por no, no recurrir a otro, a otro medio de información para aprender, para crecer. Entonces sería importante que nos pongamos un poco en nosotros mismos a que nos pongamos límites. Sí voy a estar con el celular, sí voy a disfrutar el celular, pero también me voy a encargar de ver un libro, de leer un prospecto de medicamento, de leer el cartel que dice afuera. Busquemos otra forma de lectura, busquemos otra forma de crecer y de aprendizaje. El celular es muy bienvenido y tiene muchas cosas positivas, pero le demos trabajo a nuestro cerebro de cuando en cuando. Que, no les hace, que bien, que bien le hace falta que nosotros le estemos dando trabajo. <laughs> Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos. Vemos al mundo a través de nuestra mirada. El amor se ve a través de nuestra alma. Los miedos, las alegrías, concentradas en nuestros ojos. ¿Y qué es esencial? La vida es esencial. La paz, el amor. Nuestros ojos miran más allá. Las miserias humanas a través de la mirada. Esencia, nuestro corazón plagado de amor y desamor. Resiliencia, que es mi esencia, vamos sembrando estrellas en el cielo. Eso es esencial. Texto de Claudia María Martínez, Pilar, Buenos Aires, Argentina. Bien, hemos llegado al final del programa, ha sido un gusto compartir estos momentos con ustedes y los esperamos para un programa similar con la chispa de que habrá mucha lectura y mucho para disfrutar. Que tengan una buena jornada.